Yo soy W. Axl Rose. Slash en la guitarra cantando Since I Don't Have You sobre el escenario de Yo Soy. Miriam Hernández, ¿qué te pareció esta presentación? Gracias, Milla. Buenas noches, Axel and Slash. Una canción preciosa nos han traído hoy. Me gustó, pero hay otras actuaciones que me han dejado mucho más impresionada. Creo que no hubo exactitud en algunas partes de la melodiosidad de la canción, de la melodía, digamos. Y por eso yo les voy a poner esta noche un 9.8. 9.8 la nota que le da Miriam Hernández a Axl Rose y a Slash de los Guns N' Roses. Y recordarles a ustedes en sus casas que desde este truelo se libera el último cupo de la noche para nuestras semifinales. Cristian Riquelme, ¿qué te parecieron los Guns N' Roses? Buenas noches, Guns N' Roses, Axl Rose en Slash. Oh my God, que te veo al fin los ojos un poquito. Uy, el misterio. Más o menos por ahí, por el 90 y tanto, yo me acuerdo haber estado esperando el nuevo disco de Guns N' Roses. Después del Use Your Illusion 1 y el 2, ya aparece este disco de Spaghetti Incident, que son puros covers. Y aparece esta canción que es de los Skyliners del año 58. Y supiste absorber una dificultad que tiene esta canción, es que se suman varias voces de la grabación de Axl. Entonces uno alcanza a terminar una frase y tiene que montarla sobre la otra. Y eso lo hace en un estudio, lo hacen grabando. Entonces, para hacerlo en vivo, absorberlo como lo hiciste, creo que es una dificultad mayor, y eso anota una décima más en mi nota. Lo hicieron fantástico, me gustó su actuación. Mi nota para ustedes es un 9.9. Y una tremenda clase de historia del rock and roll por parte de Cristian Riquelme, como cada vez que cantan nuestros Guns N' Roses, o Brian Johnson también, Cristian Riquelme. Antonio Modanovich, ¿qué te parecieron los Guns? Me preocupa, Axl Rose está destruido por amor en esta canción. No hay felicidad en su canto, está triste, la novia, no pasa nada. Hay una aproximación muy cercana a Axl Rose y Slash. Mi nota es secreta.
Nota secreta de Antonio Bogdanovich que vamos a conocer en un ratito más. Javiera Parra, ¿qué te pareció Axl Rose? ¿Y es más? Me gustó mucho. Primero que nada, felicitarlos. He visto algunas presentaciones de ustedes y coincido en eso, obviamente, con Cristian, de que uno está esperando que le vuelen la peluca. Igual, la guitarra hizo lo suyo, el volumen en el que está te llegan los subbajos, así que eso está bueno siempre. Pero claro, cantar una balada de los 50 es todo un tema para un rockero. Tienes que tener necesariamente una coherencia en que, a pesar de que llegues con esos glissandos raspados a la nota, sea agradable, lindo, romántico, porque es un tema súper romántico. Lo hicieron súper bien y mi nota es un 9.8. 9.8 es la nota de Javiera Parra para nuestros Guns N' Roses. Tremenda calificación la de Javiera entonces para Axl Rose y Slash, que cierran este truelo. Un 9.8 de promedio parcial. Están dos décimas arriba que sus compañeros, tanto Barry White como Luis Fonsi, tienen un 9.6 y justamente se están acercando al centro del escenario para recibir la nota de Antonio Bogdanovich, que define absolutamente todo en este truelo, porque de estos tres participantes solo uno avanza directamente a nuestras semifinales. Los otros dos tendrán que ir a nuestra gala de eliminación. Vamos a comenzar por Don Barry, que fue el primero en presentarse en este truelo. Barry White, la nota que te otorga Antonio Bogdanovich es un 9.3, el Luca Rojo un promedio de 9.5, altísima nota entonces para Barry White en este último truelo de la noche. Y a continuación vamos a pasar a escuchar la nota de Antonio Bogdanovich para Luis Fonsi, que es un 9.5, lo que promedia entonces un 9.6, una décima más que Don Barry. Hasta ahora va arriba en la tabla de posiciones. Y vamos a escuchar entonces por último la nota de nuestros Guns N' Roses, que le otorga Antonio Bogdanovich, y esta calificación entonces es un 9.4, lo que arroja un promedio de 9.7. Los Guns N' Roses, Axl Rose y Slash entonces avanzan directamente a la semifinal de esta tercera temporada. El último cupo que había en esta noche se lo llevan nuestros Guns. Y tanto Barry entonces como Luis Fonsi tendrán que ir a nuestra gala de eliminación y darlo todo si quieren también avanzar a nuestra semifinal. Nosotros nos vamos a un breve, breve, breve corte comercial y ya volvemos con más aquí en Yo Soy. Al fin ganamos una. Estaba demasiado feliz con Slash. Slash le hace decir que está muy feliz también. Está ensayando para la próxima canción. Nada, muy agradecido a dar todo para estar en la final. Ya estamos en la semifinal y nada. Mis compañeros, unos grandes, Jorge, Fonsi, Barry White, Fernando, unos capos, qué decir. Ojalá estemos todos en la final y nos vemos. Rock and fucking roll. Bueno, la verdad tengo un montón de sentimientos encontrados. Quería llegar a la semifinal directo, lo di todo. Estoy trabajando mientras otros descansan y espero de todo corazón poder avanzar. Sería una gala eliminación muy difícil. Yo soy Luis Fonsi y nos vamos sí o sí a la semifinal en la gala eliminación. Así que les mando un abrazo. Gracias. Estoy muy contento, estoy muy feliz, más allá del resultado, más allá de la opinión del jurado, por la opinión que pudimos recibir de la mismísima hija de Barry White. Muy, muy emocionado. Muchas gracias por contar con la venia de una persona tan cercana, hace que no nos podemos detener. I am